Y al llegar acá en la sede de esta comisaría, él manifestó de que iba a colaborar con nosotros, iba a indicarnos en dónde se encontraba el aparato, ¿verdad? Y entonces, pero él solicitó de que su madre vaya a retirar el aparato de televisión, ¿verdad? El televisor. Porque si veían el móvil patrullero, ¿verdad? Entonces no íbamos a poder lograr el objetivo que era primordial, ¿no? De recuperar este televisor. La mamá fue a dialogar con el cómplice, el que se pudo visualizar, ¿verdad? En el circuito cerrado, el circuito cerrado, ¿verdad? El cual ya pudimos identificar al sujeto. También tiene varios antecedentes y prohibiciones. Entonces fue y no quiso entregarle. Entonces nosotros hablamos con la mamá y fuimos una comitiva también policial en el lugar. Y cuando estábamos llegando al domicilio de ese sujeto, visualizamos que él mismo se estaba ya en la vía pública llevando el televisor entre los brazos, ¿verdad? El momento en el cual el sujeto vio a la patrullera y dejó el televisor ahí en la vía pública y se dio a la fuga directamente. Realmente le perseguimos 2 cuadras, pero entró en unos pasillos en Esteral, ya casi en el río. No pudimos dar con él, pero pudimos identificar plenamente y pasamos ya de forma preliminar los datos a la fiscala, ¿no? Que atiende el caso. El día de mañana la fiscala va a liberar una orden de detención en contra del mismo, ya por el hecho este de hurto agravado.